Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Auspicia. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia Moreno. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Fácil el estacionamiento hoy, Patricia. Gracias a Dios. Totalmente distinto a las otras sí. noches. Sí, nunca me pude enterar quién falleció. ¿Ayer? Sí. Sí, ayer era... Realmente mucha gente en el estacionamiento. Bueno, comenzamos con los anunciantes, porque hoy tenemos concurso de intérpretes. Comenzamos con las noticias. Presentamos a nuestros invitados. Está con nosotros el diputado nacional Gualberto Allende y también está con nosotros Soledad Menín, es abogada especialista en derecho previsional. Se imaginan, uno de los temas fuertes de los que vamos a hablar ahora es precisamente las jubilaciones. Ayer hubo media sanción con una cantidad interesante de votos aprobando esa media sanción. Están casi los dos tercios. Superaron. Faltó muy poquito. De los que estuvieron presentes, superaron. De los que estuvieron presentes, sí. Ahora, para insistir en caso de veto, y nos faltarían entre 9 y 10, que no es difícil, porque ayer la verdad que nos sorprendió un poco a todos. Calculábamos que íbamos a tener los votos necesarios como para sancionarla, pero no la cantidad 162. Bueno, el tema da para mucho, por lo que vamos a tratar de analizarlo en profundidad. Pero veamos, Patricia Moreno, ¿qué noticias tenemos? Bueno, hace rato ha culminado la conciliación obligatoria que estaba en esta audiencia, la última, entre UTA y ATAP. Desgraciadamente, de acuerdo a lo que se ha informado, fracasó. Así que la UTA no descarta anunciar en las próximas horas medidas de fuerza que van a incidir especialmente en los usuarios. Desgraciadamente, esta es la realidad. Al no haber alcanzado un acuerdo con los empresarios, la UTA ya informó en la subsecretaría que va a presentar el plan de lucha y desgraciadamente serán los usuarios los que tendrán que padecerlo. Al parecer tampoco hubo mucho esfuerzo por parte de los empresarios de una oferta de acercar posiciones. Es que van dispuestos a que fracase. Sí, siempre ha sido así. No acercar posiciones, sino que tomen medidas de fuerza y que lo solucione el Estado con más subsidio, con más boletos. Es que yo creo que eso porque ellos han presentado ya una modificación de tarifas, los empresarios. Y bueno, esto va a llevar a eso, o sea, si no se les da más subsidio, van a seguirlo. Obvio que no van a querer que la provincia esté paralizada y van a terminar autorizando la modificación de las tarifas. Joana, ¿qué tenemos? Sí, este fin de semana, como saben, vuelve a jugar San Martín el domingo y quien hizo su regreso al club fue Raúl Antuña. Ya está nuevamente con los jugadores, quien se puso de nuevo el buzo de DT, obviamente junto a esta dupla que se estuvo armando y sigue a la mano derecha de él, preparándose para este partido del domingo contra Racing de Córdoba. Lo cierto es que este partido termina la primera instancia de la Primera B Nacional, de lo cual si San Martín gana quedaría puntero y se empieza a hablar ahora de si van a comprar o no jugadores, si van a mandar préstamos o algo, pero ya tienen 4 jugadores en vista, todavía se desconocen los nombres, pero bueno, si San Martín gana este domingo termina la primera instancia de puntero y ya empieza la segunda de otra manera. Bueno, siempre en esto son los clubes grandes los que se tratan de arrimar algún jugador en esto cuando se interrumpe el torneo, ¿no? Sí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Juanca, ¿qué tenemos? ¿Sabes que el 23 de mayo una persona llegó al patio Alvear? Dejó su camioneta, una camioneta importante, una Dodge Ram, le puso el cierre centralizado y se fue. Cuando volvió al ratito, no tenía nada roto, pero no tenía ni una mochila que tenía 200.000 pesos, ni unos auriculares de una marca importante. Hizo la denuncia. La policía junto con la fiscalía empezaron a ver las cámaras, vieron que eran 2 autos, porque era un auto donde se bajaron con un inhibidor de señal, es decir, vos cerraste, aplicaron inhibidor de señal, en realidad no cerraste nada, y un auto de apoyo que le servía a ellos. Por la patente vieron que eran tucumanos, le mandaron todos los datos a la policía tucumana, en Tucumán hicieron muchos allanamientos y han detenido a 4 personas y han recuperado todo. Venían los tucumanos con el inhibidor de señal. Bueno, hay que tener cuidado porque ese inhibidor de señales puede servir tanto para un portón eléctrico como para un automóvil. Pueden entrar también a las casas.
Pero ahí te das cuenta, con una denuncia rápida y con gente que quiere investigar, cómo podés llegar, porque no era un robo tampoco tan grande. Pero llegaron hasta Tucumán. Bueno, ¿qué va a pasar con la Fiesta Nacional del Sol? ¿Ya hay fecha? Sí. Está en la fecha de 7, 8 y 9 de noviembre. Estaba preocupado el intendente de Hacha porque termina la Fiesta del Sol el mismo día que empieza la Fiesta de la Tradición. Pero más allá de eso, es la fiesta que han terminado eligiendo. Dieron algunos datos que tenía que ver con lo que es la construcción de una tribuna. Se habla que son cifras millonarias construir tribuna y los grupos electrógenos, que esos son los dos principales motivos. Los baños químicos. Los baños químicos también son los principales motivos del cambio. La gran duda es si se va a cuidar. El velódromo va a ser utilizado para charlas en la mañana y va a pasar a ser una Fiesta Nacional del Sol más parecida a lo que van a intentar hacer a como era en la década del 90 que lo que fue en los últimos años. En la década del 90 creo que era en el mes de octubre. Octubre, sí. Más cerca de esta fecha. Que era en el Parque de Mayo, por lo general. Que fue en el Parque de Mayo. Lo que yo creo que hay que empezar por definir, ¿qué es lo que es la Fiesta Nacional del Sol? ¿Es una fiesta para nosotros, los sanjuaninos? Sí, ha cumplido su papel, hemos visto buenos espectáculos, bastante baratos, aunque hayan costado muy caro, pero hemos visto... artistas internacionales que no llegarían... No llegarían acá. La otra es que sea una fiesta que atraiga turistas de todos lados, como puede ser la Fiesta de la Vendimia, que vienen no solamente turistas, sino toda la clase política y demás, y se tratan temas específicos, sirve para eso, ¿no? Que no lo conseguís con artistas, porque esos artistas van en todas las provincias, con lo cual no te atrae el turismo. Yo te diría ya, si fuera en otros tiempos, te diría ya quiénes van a actuar, porque sabíamos quiénes venían, eran los artistas que eran estables, ¿no? El elenco estable. Bueno, esperemos que ahora se renueve algo y se potencie el artista local. Lo que sí confirmó hoy en CNN Radio Guido Romero, que está en la grilla de artistas el dúo Sierra Maestra y Carolina, ganadores del concurso de La Ventana del año pasado. Bueno, el otro tema que pregunta todo el mundo si va a haber elección de reina o no. ¿Se sabe algo, Patricia? No quieren hablar. Hoy día que estaban analizando. Yo creo que están analizando políticamente, si hay más que no quieren que sea reina o que sí sea. El hombre común, la mujer común que no tiene ninguna carga ideológica, quiere que haya elección de reina. Algunas cuantas candidatas. Pero si le preguntamos a gente que ya tiene cierta ideología, cierta posición, dice no, que es una no sé qué de la mujer, bla, bla. Pero el hombre común, el ciudadano común, quiere que haya elección de reina y que en cada departamento se haga una fiesta y se elija la reina. ¿Es así o no, Alberto? Sí, yo estoy en esa posición. Es más, cuando se toma la decisión de gobierno, mi opinión era que había que continuar con la elección de la reina porque es increíble el entusiasmo que genera en cada uno de los departamentos, los barrios y demás. Lo veíamos en los desfiles de los carruajes, ¿no? Además que no creo que sea contra la figura femenina, porque son precisamente las mismas jóvenes las que quieren participar. Sí, no. Y Mendoza genera, lo mantiene y varios lugares. Genera otras expectativas. Yo pienso que si se le da la impronta de buscar una embajadora que represente a lo que hoy la mujer representa en la sociedad, en el sentido de no solo buscar una cara bonita, sino alguien que de repente tenga un trabajo interesante o una participación en la sociedad interesante, está bueno. Pero me parece que como figura femenina por la belleza solamente, lo veo como un poco atrasado. Bueno, son las dos posiciones están representadas así. Yo pero en la tercera posición que te dice que no. La tercera posición, pero el pero moviliza mucho en los departamentos. Lo que moviliza la elección de la reina es mejor que cualquier artista que venga de afuera. Sí. Seguramente. Y si no, lo que era acá en la Avenida Central y después... Y cuando lo que era la noche en el autódromo, íbamos a eso, a la elección. Claro. No había artistas. Exactamente. Sí. Lo que cuando ya no hay cartas son los carruajes que se hacían por departamento, eso ya. Cuando los carruajes se hacían a pulmón también tenían mayor aceptación que cuando pasó a ser algo de una cuestión de plata. Es que todo empezó a financiarse y todo dependía del Estado.
Gualberto puede acordarse tal vez la primera campaña política, año 83, donde todo era obra de los militantes, desde pegar afiches a pintar carteles. Y las peleas. Después se profesionalizó todo. Sí. En la Fiesta del Sol pasaba así, eran las empresas las que querían participar para vender sus productos, había ronda de negocios, los artistas porque se consagraban actuando. De pronto, si no me pones tanto, no actúo. Se cambió. Cambió todo, cambió conceptualmente. Porque, ojo, hay un sector que ideológicamente puede ser muy fuerte, pero también se cobra mucho ahí, ¿no? Sí. Por ejemplo, la Fiesta del Sol, ¿por qué esto que están diciendo de los ahorros que significa hacerlo en el estadio? Aparentemente, los generadores de energía que había que colocar en el predio ferial salían tan caros como el mejor de los espectáculos, ¿no? Los baños químicos, más o menos. Todas estas cosas son ahorros. Ni te digo la empresa de Baglietto lo que ha ganado. Claro, ese es el problema, que venía una empresa de afuera. Venían ya con todo el circo montado, ¿no? Bueno, veremos qué es lo que va a pasar. Lo que sí daba mucho trabajo a artistas que sí participaban, es decir, había mucha gente que trabajaba. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Sí. Juanca. Hoy es el Día del Ambiente. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un discurso muy duro, dio datos de que lo que llevamos un año seguido con récord mes a mes de la temperatura en ese mes. Desde que se mide, desde el siglo XIX, es el mayo más caluroso del último siglo, el junio más caluroso, así todo un año completo. Se ha aumentado la temperatura en promedio 1,5 grados, para el 2030 se espere que siga aumentando en un porcentaje más o menos similar, con serios problemas. Él lo que pide es que se lo trate a la industria del petróleo igual que se trata a la industria del tabaco. No se le permita hacer publicidad, se diga por todos lados los daños que produce y que haya una presión fuerte sobre los países para que empiecen a cambiar a energía renovable. Bueno, este domingo se realizan las elecciones para el Parlamento Europeo. Le dan mucha importancia en Europa. Pero por encima de los temas que les interesan a ellos fundamentalmente, está el tema de la inteligencia artificial. Es un tema donde Europa viene trabajando desde hace tiempo y poniendo algunas barreras. Ellos consideran que si se deja librado simplemente a los creadores de la inteligencia artificial, esto puede ser un desastre. Realmente un desastre. Tanto en lo que hace a fuentes de trabajo, como en lo que hace a las culturas de los pueblos, respecto a todo. Vienen trabajando desde el año 18 en una ley. En el año 21 plantearon un poco más algunos elementos y ahora tienen ya una ley que se, me imagino que entrará plenamente en vigencia en el año 26. Pero le pone algunos límites. Yo creo que todo lo de los mercados y las tecnologías están bien, pero en la gira de Milei, que se reunió con muchos empresarios de inteligencia artificial, todos le pidieron la autorregulación. En general te dicen, la autorregulación con los dueños de la pelota es difícil. Claro. Porque no se van a autorregular. Con lo cual, no sería lógico que al que va a imponerte la tecnología le digas cómo tiene que utilizarla. Pero vamos, veamos temas cualquiera. Supongamos, hoy uno entra en Google y tiene un montón de material que no tiene ningún otro medio de difusión. Pero ellos no han creado nada. Son desde este programa a todos los programas del mundo que están subidos ahí. Lo mismo va a pasar si no se regula, por ejemplo, con profesiones. Van a venir los arquitectos y van a venderte un plano por 10 pesos para que te lo va a hacer la inteligencia artificial. Y te van a hacer el plano de tu casa, que ya va a tener todos los códigos de edificación, todo del mundo. Lo mismo va a pasar con lo que nos imaginemos. Con los abogados, hasta los escritos. A un científico experto en tecnología, que hablaba de toda la inteligencia artificial, él decía hace 3 o 4 años, cualquiera que estuviese en un conjunto de investigadores se volvía loco por los programadores. Sí. Dice, ya no los necesitas porque te lo hace la inteligencia artificial. Pero él decía que personalmente estuvo hablando con su esposa qué hacía con la educación de los chicos. Sí. Dice, ¿lo mandamos a escuela bilingüe o no? Y entonces le preguntaron, bueno, ¿y qué decidieron? Y que la escuela bilingüe ya no es necesario. Él decía, saber inglés, dice, ya está la tecnología para que te traduzca simultáneamente a todo.
Dice, entonces, dice, que sepa matemática es importante, que tenga una información de ingeniero es importante, pero para él el plus es que un chico desde muy chico esté, digamos, lo mandé a escuela que tenga que ver con el arte. Dice, lo artístico te va a hacer lo diferente. Dice, porque lo importante hoy es el que te cambia el enfoque, es el que te da el plus. De lo otro te lo reemplaza la inteligencia artificial. Gualberto, ¿cómo han quedado las cosas respecto a las jubilaciones? Bueno, ahora está el desafío que va a pasar en el Senado, ¿no? Ahí, creo que se ha resuelto ayer. Ayer se ha resuelto el cambio de la fórmula jubilatoria y el aumento del 8% que quedó pendiente de la aplicación del decreto del presidente, ¿no? Que fue el 20,5 la inflación y lo que se produjo de recuperación fue del 2. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Ese aumento, bueno, y después el cambio que hay, que no es únicamente por inflación, sino que se toma en cuenta cada 6 meses la variación salarial, que me parece interesante, porque si la inflación va en baja, ¿cómo va? Prácticamente los jubilados no van a tener aumento y no van a tener recuperación también. Por eso creo que ha sido un cambio importante lo que se ha hecho. Hubo un artículo también clave para que se aprobara, que era el pedido de cancelación con las cajas provinciales, porque hay muchas provincias que se le debe mucho, y ahí legisladores deben haber votado por eso. Sí, lo que pasa es que recordemos que en el emplazamiento al plenario de Comisión de Previsión y Presupuesto surgieron 5 proyectos. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el transcurso de la sesión? La verdad que fue una sesión muy prolongada, permitió consensuar y se terminó aceptando algunas sugerencias del bloque nuestro. El proyecto que se terminó votando fue el del radicalismo, pero ahí se aceptaron distintas propuestas y una de las propuestas más fuertes del bloque nuestro era seguir manteniendo el fondo el fondo justamente del ANSES. ¿Por qué no se sacaron las jubilaciones de privilegio? Lo que pasa es que más... Creo que era una medida simbólica, política. Pero hay mucha gente que la está esperando. Y puede ser, pero no te cambia absolutamente nada. Esto está en la mayoría de los países, por no decir todos los países tienen los presidentes luego que cumplen el mandato, esta jubilación de privilegio o vitalicia, ¿no? En definitiva no cambia. Y creo que también es una señal de fortalecer también la política que está tan bastardeada últimamente, ¿no? Más allá, ojo, los que ya están cobrando lo van a seguir cobrando, entonces era de acá para adelante, ¿no? Yo creo que no hay que utilizar lo que pasó de no haber retirado, porque en eso creo que lo que se planteó en su momento, bueno, si vamos a revisar las jubilaciones de privilegio y revisemos todas las jubilaciones de privilegio y por allí también algunos salarios, ¿no? Me parece que era más que nada eso y lo que se trató, y me parece bien, ¿no? Esta respuesta de la política. Cuando hablamos de jubilaciones de privilegio, se habla, por ejemplo, alguien que está en el servicio exterior se jubila con 15 años de aporte, con el 85% del sueldo de quien esté en actividad, que generalmente es en dólares, pero no es lo mismo cobrar 10.000 dólares en París que cobrar 10.000 dólares si uno se va a vivir a Chepes. Nada que ver. Sí. Pero esa jubilación es privilegio. Otra jubilación de privilegio la tienen la justicia, que tiene el 82%. Jubilado común tiene el 50%, cuando mucho. ¿O no es así? Sí, la tasa sustitutiva del jubilado común es del 45-50% y además las remuneraciones son muy distintas. Claro. Sí, estos son los que se le pedía al sector político, estos mensajes que no han llegado. No, y después lo mismo que decíamos cuando se discutía el sueldo de los legisladores, decía, bueno, discutamos todo, discutamos los 70.000 dólares que cobra un directivo en IPF, 20.000 dólares mensuales. Claro, 24 millones la AFIP y así, pero discutamos. Lo que pasa es que por ahí el común de la gente no tiene idea
en algunos organismos, directores de organismos nacionales que tienen sueldos prácticamente de $15,000, ¿no? Eso, ¿por qué se empieza? Tres o cuatro veces más que el presidente, ¿no? ¿Y por qué se empieza por los jubilados? Siempre y de hace un tiempo largo. Ojo, los jubilados no es que vengan, que vienen perdiendo a partir de este gobierno. Los jubilados ya vienen perdiendo de años anteriores. Lo que pasa es que se notó mucho, el impacto fue mucho más fuerte por la tremenda devaluación a partir de diciembre, ¿no? ¿Han puesto en riesgo la estabilidad fiscal, como dijo el presidente Milei? Nah, para nada, no está en riesgo. La oficina de presupuesto, que es muy prestigiosa del Congreso de la Nación, está marcando que es un 0,40. Si se dejara para más adelante la compra de los aviones, destructores, submarinos, esto que pasó con lo del gas, ¿no? Por cortar toda la obra pública, una obra que la podrían haber hecho con 45 millones de dólares, terminamos pagando 500. Por eso creo que se puede armar una discusión mucho más amplia de lo que significa esta recomposición necesaria para los jubilados. El presidente, ¿no?, lo que dice es que las cuentas fiscales tienen que cerrar. Yo voy a tener que echar mano a otras cosas. Por ejemplo, 50.000 empleados públicos, concretamente. Echar a 50.000. Tiene que echar 50.000 empleados públicos. Les transfiere a ustedes la responsabilidad que elijan. Pero, ¿a quién matan? ¿Al abuelo o al nieto? Lo que pasa es que, digamos, es muy novedosa esta manera del presidente de dirigirse no solamente a los que estamos en el Congreso, sino a los propios gobernadores. Este tipo de apriete y extorsión lo viene haciendo desde el mismo momento de inicio a las gestiones. Pasó con los gobernadores, ¿no? La manera de tratarlos y demás. Me parece que es un momento esto de actuar con mucha más prudencia, ¿no? Bueno, Soledad, hoy, ¿cuál es la situación del jubilado? ¿Cuánto ha perdido en lo que va de esta gestión, digamos? Como recién decía Gualberto, en realidad la pérdida del poder adquisitivo del jubilado no tiene que ver con el año 2023 ni el 2024 concretamente. Seguro. Yo diría, y lo vemos en los juicios, que a partir del 2020, por la marcada inflación y por haber tenido una fórmula que no compensaba con IPC la pérdida del poder adquisitivo, las jubilaciones fueron perdiendo aproximadamente 37 puntos en algunos casos. Lo que ha ocurrido el año pasado es, claro, una marcada inflación con un intento fallido de compensar la situación a partir del decreto de necesidad de urgencia 274, que da aumentos todos los meses según IPC. ¿Pero por qué digo fallido? Primero, porque se intenta corregir las cosas desde enero de 2024 para adelante y nada se dice al respecto de lo que pasó en 2020, 21, 22, 23, y pasaron muchas cosas, pandemia, cambio de fórmula de movilidad, como les digo, sacando el componente de la inflación y dejándolos entonces a los jubilados desprovistos de cobertura frente a esa pérdida de poder adquisitivo. Bonos que se vienen dando desde el 2016. ¿Por qué se dan los bonos? Porque los aumentos de la ley de movilidad no alcanzan. Esa etapa de la historia argentina ha quedado sin corrección. Y además hay que sumar el hecho de que en enero de 2024 el aumento fue... Perdón, la inflación fue del 20,6% y el aumento que se dio para compensar esa pérdida del poder adquisitivo fue, en marzo, solo del 12,5%. Entonces, para mí, este cambio que se busca con el proyecto de ley que ayer ha tenido media sanción está bueno, es muy interesante. Primero, porque se darían esos 8,1 puntos de incremento que se le están debiendo al jubilado y al pensionado desde enero. Y segundo, porque se vuelve a una fórmula que tiene dos pilares que siempre debieron existir. Primero, recordemos que la jubilación es la sustitución del sueldo. Entonces, sí tiene que haber una relación entre el monto de la jubilación y el sueldo de los activos, de forma tal que cuando el activo va recuperando poder adquisitivo, el jubilado también, en cierta medida. Y el otro parámetro es la inflación, porque a su vez la jubilación tiene que alcanzar para una digna subsistencia. Entonces, que otra vez se vuelvan a estos dos parámetros es muy interesante, sobre todo cuando asistimos al fenómeno de baja de inflación. Entonces, fíjense qué triste. Cuando la inflación empieza a bajar,
se le da a los jubilados aumento por inflación, siendo que estadísticamente se espera que dentro de un par de meses los salarios de los activos empiecen a recuperar poder adquisitivo frente a esa inflación que va a bajar. Entonces, si no se le da a la fórmula de movilidad un componente como el que este proyecto busca, que es RIPTE, un componente que tenga que ver con los salarios, el jubilado pierde aún más, porque, como decía... ¿Se ha calculado la inflación del adulto mayor en relación a la inflación en general? Porque, por ejemplo, los medicamentos han aumentado mucho más que la inflación. La canasta básica que gasta un jubilado no gasta en educación de los chicos, bueno, pero sí gasta en medicamentos. Entonces quizá la inflación ha sido diferente que la inflación que da el INDEC. Por eso existe una canasta básica específica del adulto mayor. Y de hecho, este proyecto establece una nueva manera de calcular el haber mínimo garantizado. Ahora, el haber, si prosperara este proyecto y se convirtiera en ley, el haber mínimo garantizado sería el valor necesario para afrontar una canasta básica del adulto mayor, que hoy por hoy es de 285 mil pesos, cuando tenemos un haber mínimo de 206 mil pesos. Entonces, hay una diferencia muy interesante. Yo pienso que si prosperara este proyecto, se corregiría el 2024 y se le daría una respuesta interesante para el futuro. Sí. Obviamente queda el bache del 2020, 2021, 2022. 2023. ¿Qué va a pasar con los bonos que se han estado dando a jubilados? Porque me imagino que ahora no van a correr. Claro, no. Se eliminarían los bonos. Por eso lo que dice la doctora es verdad. Se eleva alrededor de los 296 mil, creo que más o menos es el importe que se calcula con esta modificación. Esperemos ahora. ¿Cómo es el trámite? Tratamiento en el Senado. Ahora va al Senado. Va al Senado. El Senado no necesita una mayoría especial, sino con quórum y un voto más ya estaría aprobado. Exacto. Y el presidente puede promulgarla o vetarla. O vetarla. ¿Qué pasa cuando se veta? Y se veta y que vuelve y hay que tener los dos tercios para poder existir y ahí es ley. ¿Dos tercios de lo presente? La Cámara de Origen. La Cámara de Origen. La Cámara de Origen. De los dos creo que tiene que tener. No, la Cámara de Origen. La Cámara de Origen solamente. Si no hay alguna modificación, puede haber alguna modificación en el Senado y vuelve a diputado. Lo que sí, estábamos hablando hace rato, que ya hay algunas presiones, algunos senadores han dicho, bueno, si esto continúa la amenaza de veto, no vamos a tratar ley base. Entonces hay todo ahora un juego político ahí en eso, ¿no? ¿Hay muchas presiones hoy? Lo que pasa es que hay presiones con algunas cuestiones que no se terminan de resolver. Estamos muy preocupados por la ley base, pero sigue en vigencia el decreto. Que el decreto es igual o más dañino en muchos de los aspectos que la propia ley base, ¿no? El decreto, mientras tanto, sigue corriendo, ¿no? No ha habido en diputado el número necesario como para tratar, a pesar de que hay en varias presentaciones que se han hecho de distintos aspectos que se ha declarado inconstitucional, pero el decreto sigue corriendo, ¿no? ¿La oposición es un bloque homogéneo hoy o no? Ya han habido dos votaciones que ha demostrado que hay ciertas diferencias con algunas posturas del gobierno. Pasó justamente anoche, ¿no? Anoche ¿qué definís que lo que es oposición hoy? Terminó votando únicamente Libertad Avanza y el PRO. Y el resto de los bloques y los mini bloques de partidos provinciales acompañaron todos, ¿no? ¿Qué va a pasar con el radicalismo? Está dividido también. Y está dividido. Lucho prácticamente salió a aplaudir votaron esto. La sesión la convocó el radicalismo, ¿no? Y prácticamente tuvieron todos votando juntos, ¿no? Soledad, si alguien viene hoy y te plantea quiero iniciar una acción contra el gobierno, ¿es viable o no? ¿Vos decís un reajuste? Un reajuste por lo que ha perdido ahora y lo que perdió el año pasado. Totalmente. Desde el año 20, digamos. Y que hay récord de inicio de demandas. Hay récord. Claro, hubo... Cuando estuvo vigente la fórmula de Cristina, que sí, estuvo vigente unos 8, 10 años, los juicios se paralizaron y todos dijimos, bueno, parece que las cosas se arreglaron. De ahí en adelante empezaron a haber fallas. Y yo lo he comentado acá en el programa. En 2018, cuando Macri cambia la fórmula y la aplica de forma retroactiva, dando un aumento menor del que correspondía,
perdieron los jubilados 14 puntos. Ese es el fallo Fernández Pastor, que está a la espera de una decisión de la Corte. Eso se puede reclamar, lo están dando los jueces, el juez de San Juan lo está dando. En 2020, cuando durante todo el año de pandemia se suspende la ley de movilidad y dan aumentos por decreto, que le dieron el mismo monto fijo al que cobraba la mínima o al que cobraba la máxima, también se ha producido un daño elevado, muy grave, que la justicia sanjuanina y la de Mendoza, donde está la Cámara, lo ha convalidado. Eso se puede reclamar 2020. Y de ahí en adelante, 21, 22, 23 e incluso 24, se puede reclamar porque frente a la inflación se perdió. Es más, si hacemos memorias, recordemos que el DNU 274 decía que ahora en junio había que hacer una comparación entre la derogada ley y el resultado que arrojara el IPC del decreto 274. Se hizo la comparación y ¿saben qué diferencia dio? Ninguna. O sea, derogaron la ley porque no servía, pusieron este decreto y al final el aumento ha sido el mismo. El tema es algo que dijiste la vez pasada. Un juicio normal demora 2 años y medio. 2 años y medio para un jubilado es la vida. Más de la mitad de su vida. No, no creo. Yo los aliento a que busquen justicia. Sí llega. Ahora te digo que en San Juan y en Mendoza, que es donde está la Cámara que nos rige, tenemos funcionarios que trabajan muy rápido y aplicación de tecnología. Todos los juicios son virtuales. Todo federal. Justicia federal. Se trabaja muy rápido y con criterios muy innovadores que son envidia en muchas jurisdicciones, incluso en Buenos Aires. La última pregunta. ¿En cuánto tiempo está saliendo una jubilación desde que se inicia el trámite? Y depende. O sea, porque hay gente hay gente que se jubiló en 3 meses y ahora sí. Me dicen que no, que está mucho más. Y mira, largo. Cuando hay elecciones, las jubilaciones de moratoria, no te miento, salen en una semana. Una semana. Sí. Ahora, cuando en épocas de no elecciones, puede tomar 3-4 meses. Cuando hay trabajos en relación de dependencia que hay que verificar, como por ejemplo en una empresa, en una finca de uva, la jubilación puede tomar 1 año, 1 año y medio, ni hablar del servicio doméstico. ¿Por qué? Porque hay poco personal en ANSES que tiene que hacer verificaciones en el puesto de trabajo. Eso es un trabajo muy minucioso, muy personal, que demora. Pero bueno, está la opción para la gente de ir a la justicia federal en busca de un amparo por mora para presionar al organismo a que resuelva. Un minuto para salir del tema jubilación. Vamos a hablar de política. Alberto, esta semana se conoció, estuvo acá incluso Luis Rueda, presidente del Partido Bloquista, que después de 20 años ya no se sienten con responsabilidad de seguir el frente con el justicialismo e incluso está en conversación, entre otros sectores, con la Libertad Avanza. ¿Qué pensás de esto? Creo que estas cuestiones son normales. Lo que sí, creo que, por lo menos yo no sé si habrá habido alguna reunión previa. Quiero imaginar que sí, ¿no? Tantos años de haber compartido no solamente tareas legislativas, sino también ejecutivo, ¿no? Recordemos que el bloquismo tuvo todos estos años representantes también en el Congreso Nacional. Yo quiero pensar que ha habido una conversación, pero a mí lo que me causó fue un poco sorpresa, ¿no? Tan rápido hemos sido gobierno hasta hace 4 meses atrás compartiendo muchas cosas. Pero bueno, son las cosas de la política, ¿no? Perfecto. Muy bien, muchas gracias.